necesitaba emprender. Y empecé con una tijera y un serrucho. Hoy día, gracias a la gestión de la municipalidad y gracias a un proyecto fósil, hoy día tengo un patrimonio de aproximadamente 3 millones y medio. Y mi proyecto es ser una de las grandes empresas de jardinería y diseños en este país. Yo he hecho el ejercicio de preguntarle a las personas con qué palabra asocian el gobierno de la presidenta Bachelet. Y cuando uno hace ese ejercicio, la gente habla de derechos. Y de amor. De amor. Yo quiero agradecer la presencia de la ministra Narváez, vocera del gobierno, ministra secretaria general del gobierno y el ministro Barraza, porque han cumplido un rol protagónico en el actual gobierno. Y yo quiero señalarlo con mucha claridad, me siento profundamente orgulloso de lo que hemos hecho en los últimos 4 años, ya casi 4 años de este gobierno. Porque el rol de las autoridades es estar aquí para trabajar para ustedes. Yo les agradezco su historia de esfuerzo y testimonio, que es lo que nos da fuerza a nosotros también para seguir gobernando el Chile con ese sentido colectivo. Muchas gracias. Un desayuno con emprendedoras de Fósil de la comuna de La Cisterna es un desayuno que nos permite conocer historias de vida, de esfuerzo, de perseverancia, de voluntad de superación, de querer salir adelante, pero también nos permite, y esto es muy importante, que la política pública que permanentemente estamos construyendo sea una política pública con base en la realidad de las personas. Fósil tiene del orden de 13.000 emprendedores en la región metropolitana y específicamente acá en La Cisterna 164. Y eso se refleja y se expresa en este desayuno. Muchas gracias. Es un mandato que tenemos de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que sus ministros estén en terreno, que estén en contacto directo con las personas, que conozcamos de primera mano, de primera fuente, cómo las políticas públicas están llegando a la ciudadanía. Y es por eso que estamos en este encuentro, en una alianza virtuosa con el alcalde, con el municipio de La Cisterna, que por cierto pone mucho de su parte también en ir potenciando las políticas públicas con nuevas iniciativas a nivel local, y es eso justamente lo que nosotros queremos conocer. Nos enriquece nuestro trabajo y también, por cierto, la posibilidad de comunicarle al país lo que el gobierno de la Presidenta de la República está llevando adelante para hacer de Chile un país más inclusivo, donde los respetos a los derechos de las personas se cumplen y sean garantizados por el Estado. Como todas las cosas de la vida, las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas y seguirlas acompañando en su crecimiento empresarial, en su crecimiento de emprendedora y más que eso en su crecimiento humano. Así que, chiquilla y chiquilla, muchas gracias porque son un ejemplo para otras mujeres que están esperando esta oportunidad y que probablemente vean este programa en nuestra televisión comunal y van a seguir los pasos de ustedes. Ustedes son un modelo a seguir, así que aquí las estrellas no son los ministros ni el alcalde, las estrellas son las chiquillas emprendedoras, ¿no es así, chiquilla? Eso es. ¿Viva La Cisterna? ¡Viva! ¡Ja, ja, ja!